¿Cuántos bendicen a Dios? Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hoy quiero hablarle los enemigos silenciosos. A su nombre. Enemigos silenciosos. Diga conmigo, tres enemigos. Abra la boca y dígalo, tres enemigos. Vamos a hablar porque son tantos los enemigos espirituales que vienen contra nuestra vida espiritual que realmente no tendríamos el año entero para mencionarlo en cada servicio uno. Así que vamos a tener que tomar uno y dos y tres por servicio. Y hoy quiero hablar de los tres, de tres enemigos espirituales que van a hacer que tú dejes de crecer y que dejes de recibir lo que Dios quiere que tenga. ¿Cuántos bendicen a Dios? Vamos a hablar de la duda, la distracción y la ignorancia. Diga conmigo, la ignorancia, la distracción y la duda. La distracción es un enemigo muy peligroso. La duda es un enemigo más peligroso. Y la ignorancia es peor todavía. Hay personas que hoy en día no están recibiendo porque están dudando. Hablemos de nuestro primer enemigo hoy, la duda. Dígale a alguien, la duda. Cuando tú lees el libro de Santiago 6, capítulo 1, verso 6, él dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada. Diga conmigo, arrastrada. Diga conmigo, arrastrada. Diga conmigo, arrastrada. La vida de duda es una vida que nos lleva a ser arrastrado por cualquier viento o por cualquier pensamiento. A su nombre. Ahora, la palabra duda que habla Santiago, recuerde esto, la palabra duda que Dios le dice a Pedro cuando camina sobre el agua, ¿por qué dudaste? No es la misma que la duda de Santiago. En cada momento tiene una explicación diferente. Entonces, la palabra duda en este pasaje, en griego significa diacrino. Diga conmigo, diacrino. Diacrino, que significa vacilar, titubear. A su nombre. O sea que cuando pidas, no vacile ni titubee. Mantente firme creyendo que lo que estás orando en fe, lo estás recibiendo en fe. Entonces, el problema es que la gente vive titubeando y vacilando. Hoy le creen a Dios y como ven que las cosas no cambian mañana, cambian la oración. No son firmes en aquello que están creyendo. ¿Y cuáles son las consecuencias de dudar? Son miles, miles. Pero hoy solo señalaré unas tres o cuatro. La vida que vamos a tener cuando no creemos lo que dice la palabra de Dios. Un cristiano que tiene una vida dudando es un cristiano que no recibe lo que ora. Nunca podrá conectarse con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces, ¿cuáles son de estas tantas consecuencias? Santiago revela tres o cuatro. Primero dice, eres como las olas del mal. La duda que Santiago muestra, que titubea, que vacila,
es una duda que hoy está alta, una fe que está alta y mañana está bajita. Es una vida fluctuante. Hoy está fuerte y mañana está débil. Alabado sea Dios. Es como la ola del mal. Cuando tú miras las olas, te das cuenta que suben y qué, y bajan. Es un, en un momento están arriba y en un momento están ¿a dónde? Abajo. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos trata de decir que la duda, diga conmigo, la duda trae una vida inconstante, sin estabilidad. Por eso hay cristianos que son como las olas. El domingo estaban alto, ya el lunes están bajito. Tienen una vida fluctuante. Ellos solo creen que la cosa está bien cuando están arriba, pero cuando las cosas no salen como ellos quieren, están abajo. Y Santiago dice que el que tiene duda es como la onda del mar. Va a estar subiendo, va a estar bajando. Y en ese estilo de vida, creo hoy, dudo mañana, Santiago dice, no creas que recibirá algo. Es decir, no recibe ¿qué? Nada. Tercera consecuencia, eres arrastrado por el viento. Cuando miras el viento que sopla, notará que todo lo que no tiene fundamento será ¿qué? Movido, arrastrado por el viento. Santiago trata de decirnos que la vida de duda es una vida arrastrada sin fundamento. Aleluya. Cualquier viento lo mueve porque no tiene ¿qué? Raíces. La persona que tiene fe, sus raíces están fundadas en la roca. Y aunque venga el viento y aunque venga las olas, no será conmovido. Habrá alguien que alaba a Dios. Dile a alguien, Dios te llamó a mantenerte estable. Y tercera consecuencia de la duda, no recibirás nada de Dios. Dios no prospera, ni protege, ni sana, ni bendice a un cristiano que dude de la palabra de Dios. Sigo paro. Y es impactante que para la persona que duda nunca habrá milagros ni sanidades. Dice que no recibirá nada. Sigo paro. Dice que no recibirá nada. La duda te cohíbe de que tú recibas lo que Dios te quiere dar. Cuando dudas, está en un ambiente donde no se recibe nada. Por eso es que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de lo que, de quién es, de lo que le buscan. ¿Cuánto bendicen a Dios? Así que el dudar te llevará a no recibir nada de Dios. Cuando Jesús estaba en Nazaret, él había hecho milagros en todos los pueblos, había hecho sanidades en todos los lugares, había echado fuera los demonios y ha manifestado el poder de Dios. Pero hubo un lugar donde él no pudo hacer milagros. El único lugar en toda la historia donde Dios no pudo hacer milagro fue en Nazaret. Y la causa principal fue porque eran incrédulos y no creían en Jesús. Cuando hay incredulidad, no hay avivamiento. Cuando hay incredulidad, no hay visiones. Cuando hay duda, no hay sanidad. Cuando hay incredulidad, no se avanza. Cuando hay incredulidad, no se crece espiritualmente. Cuando hay incredulidad, no se recibe la promesa de Dios. Por eso es que usted ore y dígale a Dios, arranca toda duda de mi corazón. Tiene que creer en lo que Dios dice. Sigo paro. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Eso está en el libro de Mateo 13:58.
En Marcos también está 6, versículo 5, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No tenía razón para dudar, porque ellos habían oído las hazañas que Jesús hizo en otros pueblos. Así que la duda de ellos, la incredulidad, sorprendió a Cristo. Dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y él se fue y comenzó a predicar el evangelio en todas partes. La palabra incredulidad en griego significa falta de fe. Por no tener fe, enterraron los muertos antes de tiempo. Por no tener fe, los paralíticos se quedaron tiesos. Por no tener fe, familias enteras no fueron transformadas. Por no tener fe, el diablo se quedó gobernando sus hogares. Cuando carecemos de fe, el poder de Dios no podrá descender a nuestras vidas ni manifestarse. Por falta de fe, diga conmigo, falta de fe. La falta de fe hizo que Dios no pudiera hacer lo que Él deseaba hacer. Y puede ser que muchos de los que hoy están aquí no están recibiendo nada exactamente por tener la duda de Santiago o por la falta de fe. Y vienen todos los días a la iglesia, pero no reciben, porque no creen a lo que se les predica, porque no creen a lo que oran, porque no creen a lo que dice la Biblia. Y si hay falta de fe en tu casa, habrá presencia de enfermedad. Si hay falta de fe en tu casa, habrá presencia de brujería. Si hay falta de fe en tu casa, habrá presencia de demonio. Pero si hay fe, habrá ausencia de enfermedad. Si hay fe, habrá ausencia de demonio. A su nombre. Dile a alguien: prepárate, mantén tu fe. Y esa palabra incredulidad es falta de fe. A su nombre. Pedro dudó y se desconectó. La duda, una de las consecuencias de la duda es que nos desconecta del poder de Dios, de la liberación de Dios, de la manifestación de Dios, del cumplimiento de las promesas. Alaba la gloria de Dios. Recuerden que la Biblia dice que los israelitas no entraron a Canaán porque eran incrédulos. No tenían razón para dudar. Había una nube que caminaba con ellos y estaban dudando de que Dios podía matar a los gigantes. Había una nube que se convertía a fuego de noche y de día era sombra, y aún así dudaban de lo que Dios hablaba. No tenían razón para dudar, porque evidencia tenían de que lo que Dios hablaba, Él lo cumplía. Ellos veían pan caer del cielo todas las mañanas y aún así dudaban de las promesas de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Cómo es posible? Pueblo perverso y malo, ese pueblo de Israel en el desierto. Dios en una ocasión le dijo a Moisés enojado: ¿pero por qué dudan? ¿Por qué dudan de mí? Tengo 40 años alimentándole y dándole pan, y dudan de lo que yo digo que voy a hacer. Alaba la gloria de Dios. La duda te desconecta. Cuando el apóstol Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, dice que mirando los vientos se distrajo. Ahí vamos a entrar ya mismo. Pero dudó de lo que él creía que podía hacer. Él comenzó creyendo que podía caminar en el agua y terminó dudando si podía caminar en el agua. Entonces la duda de Pedro en este pasaje no es el mismo significado de la, es casi el mismo significado de la duda de Santiago. Oiga esto, la palabra duda aquí, cuando el maestro le dice y le tiende la mano: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Cuál es la razón de que dudes si comenzaste flotando? ¿Cuál es la razón de que tú dudes si yo estoy parado en el agua hablando contigo? ¿Cuál es la razón de que tú dudes si tú me viste hacer milagros? Ahora, cuando Pedro salió de esa enseñanza, creía que todo paralítico podía pararse. Porque esa noche él aprendió dos cosas. Número uno, aprendió que si duda se hunde, pero aprendió que si crees puede flotar. Habrá alguien que alaba la gloria de Dios. Y cada fracaso en tu vida puede ser utilizado para enseñarte a no volver a fracasar. Alguien diga aleluya. Tienes que creer. Le dice, ¿por qué duda? Y esa palabra en griego es apistos, que significa, significa distazo, que significa vacilar en opiniones. La de Santiago es titubear, la de Pedro es vacilar. Comenzó a decir, ¿puedo caminar o no puedo caminar? ¿Puedo caminar o no puedo caminar? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Me voy a hundir o voy a vivir? ¿Me voy a ahogar o me voy a salvar? Y en esa fe fluctuante, ¿creo o no creo? Comenzó a hundirse. Tienes que creer firmemente que lo de Dios en tu vida se va a cumplir. Personas que cambian fácilmente de opiniones por lo que están experimentando. El Señor le habla de hacer algo a su favor y ellos lo creen hoy porque sienten el poder de Dios. Pero mañana cuando sienten el rechazo, mañana cuando alguien le dice ¿cómo será?, mañana cuando alguien le dice ¿tú crees que fue Dios?, mañana cuando ellos ven la oposición y ven que no hay fuerza para que se cumpla lo que ellos estuvieron creyendo, ellos cambian y dicen, es verdad, es imposible que esto vaya a ocurrir. Pero la palabra de Dios te enseña que no vacilen opiniones, que te mantenga firme creyendo en lo que Dios te ha dicho. ¿Cuánto bendicen a Dios? Entonces, eso es vacilar. Estar con una fe hoy y mañana dudar porque las circunstancias no se alinean a lo que tú crees en tu interior. Tienes que aprender a vivir por lo que crees en tu interior, no por lo que sientes en tu exterior. Es ahí que mucha gente jamás crecerá espiritualmente, porque ajustan su interior basado a lo que sienten en su exterior. Y tú tienes que aprender a obligar tu exterior a vivir por lo que tú percibes en tu interior. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Tú no te puedes dejar mover por lo que siente, sino por lo que percibe en tu corazón. Tú tienes que vivir por lo que dijo la palabra de Dios. La palabra de Dios te dijo que tu hija va a ser salva, aunque tú la veas drogada. No cambie de opinión. No cambie de opinión. Porque el Dios que te habló, Él es fiel y verdadero. No deje que el diablo te haga divariar. No cambie de opinión. Mantén la promesa en tu mente y en tu boca la confesión que lo que Dios dijo para tu hijo se va a cumplir. Yo voy a seguir aquí porque es mucho a su nombre. Voy a pasar al próximo enemigo, porque si me quedo aquí no nos vamos. Santo. Porque no hay razón para dudar de Dios. Todo lo que quiso, hizo. Todo lo que mandó, existió. Todo lo que llamó, vino y se manifestó. No hay razón para dudar que Dios va a cumplir lo que dijo. Cambio de opinión. Pedro cambió de opinión. Pero está fuerte el viento. Se hundió. A su nombre. Las únicas veces que el poder de Dios no se vio interrumpido en la Biblia fue cuando había duda. Ni el diablo se atreve a dudar. Ah, lo sabía. Que ni el diablo se atreve a dudar de Dios. ¿A usted no lo sabía?
Hay, o sea que cuando tú dudes eres más malo que el diablo. Porque el diablo, dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Porque ellos tuvieron en el principio cuando Él dijo y fue hecho. Y ellos saben que todo lo que sale de la boca de Dios, no hay razón para que no se cumpla. Ni el diablo se atreve a dudar. Él envía espíritu de duda para hacerte a ti dudar. Pero el espíritu que te está haciendo dudar es porque cree que Dios va a hacer lo que tú creas. Entonces Él va a trabajar para que tú dudes, porque Él cree que si tú crees va a recibir. Si el demonio dudara de que tú no vas a recibir, no te ataca, porque dice: yo dudo, eso no va a pasar. Pero si él te está atacando, es porque está convencido que lo que salió de la boca de Dios se va a cumplir, y que solo poniéndote duda no se cumple. Alguien alaba a Dios. Alguien tiene que gritar: voy a creer. Se lo repito, el trabalengua. Satanás solo pone un espíritu de duda en ti cuando él está convencido de que lo, porque él cree que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Entonces el demonio viene a decir: no lo creas, porque él cree que lo va a hacer Dios. Pero si te hace duda a ti, no se manifiesta. Dile a alguien: pero yo voy a creer. Dile a alguien: no dudes. Jamás dude de lo que Dios dice y de lo que dice la palabra de Dios. Dile: jamás dude. ¿Cuánto bendicen a Dios? El segundo enemigo, ¿lo quieren escuchar? Diga conmigo: distracción. Es el enemigo que más está venciendo a la iglesia. Ese la distracción es lo que más ha destruido gente en esta generación. Yo le dije al Señor: Señor, siento que no estoy avanzando. Siento como que, porque a veces hay gente que están en movimiento pero no están avanzando. No están avanzando. Sí, no están avanzando. ¿Me está escuchando? Venga acá, hermano de Venezuela. Venga acá, mire esto. Venga, corra. Mire esto. A un drink como el que tú le haces a esa mujer así, pero sin avanzar. El drink de unción. Al drink. Vamos, rápido. Él se está moviendo, pero él no está avanzando. O sea, hay gente que están en movimiento, pero no avanzan. Pero vamos a avanzar en el. ¿Entendieron la parábola? Ah, están moviendo. Pero están en el mismo lugar. En el mismo lugar, con el mismo pensamiento, con la misma tontería, cayendo en el mismo pecado, dudando de la misma cosa. Dios dice: no solo te muevas, es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Dile a alguien: prepárate, porque vas a salir del movimiento al avance. El tiempo de avanzar en fe ha llegado para tu vida en el nombre de Jesús. Dígalo: en el nombre de Jesús. Distracción. ¿Cuáles son las consecuencias de la distracción? Son tantas que no puedo terminar. Le voy a mencionar una, tres, una, cuatro. Distracción. La distracción te desenfoca de lo importante para enfocarte en lo que no es importante. El arma más sutil y más utilizada por Lucifer ahora mismo es la distracción. Hay cristianos que hoy no tienen lo que Dios quiere por la distracción en la que viven. Hay personas que hoy no están avanzando por lo distraído que están. Tan distraídos que se pusieron viejos y no lo saben. Sigo paro. Tan distraídos. Antes jugaban fútbol con los picos, rían. Ahora tú le echas una cardita y de aquí hay tan. El 9-11. Se envejecieron sus huesos y no se dieron cuenta.
porque estaba tan distraído en tantas cosas tontas que dejaron de enfocarse en las importantes. Yo voy a seguir porque no puedo pararme aquí. Una de las cosas que trae la distracción es que te desconecte. Voy a mencionar a Pedro otra vez. La distracción es como la duda, te desconecta del poder de Dios. Y le dijo: ven y desciende, Pedro. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dejó que el exterior le distrayera su interior. Dejó que la lógica le distrayera la fe. Gracias por su entusiasmo. Se distrajo mirando el viento y mirando la tormenta. Y al distraerse vino la duda, vino el miedo y se hundió. La distracción te va a hundir a donde tú no quieres ahogarte. Sigo paro. Diga conmigo: distracción. Dígalo otra vez: distracción. ¿Dónde deben de estar tus ojos para que salga de movimiento, avance? ¿Dónde? La Biblia señala en Colosenses 3:2: poné la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando tus ojos solo miran tu necesidad, deja de avanzar en lo espiritual. Cuando tú solamente ve y piensa trabajo, deja de avanzar en las cosas del reino. Alaba lo que está vivo. Cuando tu mente solo está en la cosa terrestre, deja de avanzar en las cosas celestes, en las cosas de arriba. Y Dios hoy te trajo para reventar la distracción. Porque el tiempo de avanzar para tu vida, para tu casa, ha llegado. Ahora te toca a ti tener fe de que hoy comience ese día. Alguien alabe la gloria de Dios. La distracción te detiene. La distracción te hace invertir tiempo en lo que no te hace avanzar. La distracción te hace perder el tiempo en cosas que no te construyen. Mi alma te alaba. Hay gente que ya no es tan adicto a las redes sociales. No, tienen un demonio encima. No pueden vivir sin ver algo. Yo le dije: Señor, siento que no avanzo. ¿Qué pasa? ¿Eso fui yo ayer? Alaba lo que vi. Y usted dirá: pero pastor, cayó una gloria el domingo. Sí, pero es que la gente que queremos más sentimos que algo falta, y más, y más, y más. Señor, y me siento como amarrado. ¿Y qué es esto? Y el Señor me dijo: deja de mirar más y piensa más. Deja de mirar. Mira menos, así mismo. Mira menos y piensa más. Puede estar aquí. Mira menos y piensa más. Y esta mañana me levanté y dije: celular para un lado, voy a pensar, voy a pensar, voy a pensar. Oh, esto, lo otro, aquí, allá. Hay gente que ya ni usa la mente, lo que vive por los ojos, por la distracción. Y eso lo está matando, y eso lo está destruyendo, y eso le está quitando su vida. Voy a calmarme porque usted está encarmado. ¿Por qué me voy a matar si ustedes no quieren brincar por la palabra? Poné la mirada, ¿dónde? En las cosas de qué. De arriba, de donde somos todos. No en la de la tierra. ¿Cómo sabes que estás hablando con alguien que tiene su mirada en la cosa de la tierra? Por su lenguaje, todo lo que hable terrestre. Que el carro, que esto, que lo otro, que me veo bien, que me veo feo, que yo quiero, que yo esto, y todo es tierra. Todo es tierra. Hasta se le sale la tierra por aquí, los lodos, porque todo es tierra, 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 tierra. Trabajo, 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 dinero, dinero, carro, carro, venta, 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 negocio, 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 compañía, compañía, terrestre. Pero ¿cómo te das cuenta que habla con alguien que tiene la mirada arriba? Y alguien que tiene la mirada dice: estoy esperando al Nazareno. En cualquier momento me arrebata. Vamos a orar, vamos a predicar, vamos a avanzar, vamos a hacer algo para Dios. No es que no trabaje. No es que no trabaje.
es que no deje que el trabajo ocupe tu mente 24 horas. Usted es un esclavo. Dios lo hizo para ser esclavo. Pastor, me van a pagar me van a dar $6 más por una hora. ¿Sí? Esa hora es la que tú necesitas para recuperar fuerza y dormir. Después está todo chueco y preguntando que el diablo, no es el diablo, es tu mente terrestre. Hay negocios y oportunidades que lo que son es distracción a las cosas eternas. Hay negocios y hay cosas que aparentemente son oportunidades. Y si tú le estudias en el Espíritu, te darás cuenta que son oportunidades para desconectarte. Son oportunidades para aflojarte y tú luego caes en adulterio. Y tú dices, me voy a meter en este negocio porque me va a ir bien. Sí, bien mal. Te ganaste unos pesos, pero perdiste la presencia. Te ganaste unos cuantos pesos, pero perdiste a tu esposa, perdiste tu matrimonio, perdiste a tus hijos. Alaba lo que vive. Distracción. Es que voy a ganar más, sí, pero va a perder el tiempo que le tienes que invertir a ese muchacho rebelde que contigo puede cambiar en Dios. Hay cosas que no son oportunidades para avanzar. Se ven como oportunidades para avanzar, pero son la oportunidad del diablo para atrasar. Yo soy radical. Yo soy radical. Yo para todo tengo que orarle a Dios. Dios tiene que decirme sí o no. Dios tiene que decirme sí o no, porque yo he visto en la Biblia que el que se fue sin preguntar vino tuerto, o vino chueco, o lo perdió todo. Así que yo, si pierdo, es porque quiero. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios no nos guía a derrota, nos guía a la victoria. El Espíritu de Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y no hablo más profundo porque algunos de ustedes no están listos. Ningún negocio que te quite el tiempo de Dios te lo está dando Dios. O puede hacer que te lo dé Dios y tú eres tan avaro que no puedes sacar tiempo para Dios. Santo. Yo quiero que alguien me diga, pastor, usted no puede comprarse un carro. Con el sudor de tu frente comerá. Así como usted suda trabajando, yo sudo predicando. Usted tiene derecho a tener un carro, ¿y por qué yo no? Todos tenemos derecho a ser bendecidos a la medida que Dios quiera prosperarnos y bendecirnos. Entonces mira lo que dice la Biblia: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le toma por soldado. Oiga bien, no dice que no trabaje en la vida, dice no se deja enredar. Porque hay negocios que lo que son es una telaraña. Ellos se ven que están bien y son un montón de cadáveres cayéndose. No se enredan, no se dejan enredar. Porque aunque estamos trabajando aquí en lo natural, sabemos que tenemos un trabajo más importante para Dios. Si la iglesia fuera menos terrenal y más celestial, el mundo estuviera de rodillas. Santo Dios. Santo Dios. Lo voy a dejar aquí para no enojarlos, porque el otro enemigo es complicado. Mejor lo dejo aquí. A su nombre. No se enreda. No se enreda. ¿Cuánto alaban a Dios? Y mira lo que dice el verso 26. Eso está en 2 de Timoteo 2, verso 4. Y el verso 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Y yo no sé por qué esto no compagina con lo que yo tengo que enseñar, pero el Santo me dijo, ponlo ahí. Entonces yo le dije, Espíritu Santo, pero que no, es que no va de acuerdo a lo que estamos enseñando. Me dijo, ponlo ahí, que yo tengo un punto. Yo tengo un extra para ti y para ellos, y ahora lo estoy recibiendo. Tú no puedes tener una vida fructífera si no trabajas en ella. Tú no puedes tener una fe fuerte si no trabajas en ella. Mira lo que dice el labrador: para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. El problema es que queremos tener fruto, pero no queremos trabajar.
Queremos tener una vida llena del Espíritu Santo, pero no queremos trabajar en cómo llenarnos del Espíritu Santo. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Queremos tener un carro del año, pero no queremos trabajar. Queremos tener una casa, pero no queremos trabajar. Queremos tener buena ropa, pero no queremos trabajar. La única orden de Dios para los vagos es que se mueran de hambre. Eso es increíble. Yo sé que es feo, está serio. Ni yo me hubiese atrevido a escribirlo. Pero fue el mismo apóstol que dijo: el que no trabaje, que no coma. Yo no escribí la Biblia, está ahí. El que no trabaje, que se muera de hambre. Porque los únicos que conquistan el infierno son gente que trabajan en la obra de Dios y que avanzan en fe. Sigo paro. Diga conmigo: distracción. La distracción te va a llevar a la improductividad. La persona distraída es improductiva, no produce ni para él ni para otro. La gente distraída es vaga, es perezoso, está pendiente a todo menos hacer lo que produce. Los distraídos les encanta la vida fácil. Siempre tengo que pensar en los dominicanos, no en todos, en esos tigres que se levantan a las 11 de la mañana, dije que son los mejores del barrio. Distraído. La persona distraída es improductiva. Por eso hay cristianos que no producen nada en Dios. Hermana, ¿quiere cantar? Yo no sé. Hermano, ¿se atreve a predicar en la calle? Su testimonio, ay no, me da pena. Oh, ok. Hermano, ¿puede venir a la iglesia a trabajar? Aquí estoy muy cansado. Hermano, ¿sabe cocinar? Venga a la cocina. No, no, ya se me olvidó. Pero vaya a verlo a las 12 de la noche. Vaya a verlo a las 3 de la mañana. Con los ojos rojos, grandes, así como dos demonios. Y testeando, vaya a verlo a las 7 de la mañana. Distraído en cosas tontas que no le dejan ser productivo, que no le dejan tener una vida espiritual plena en el Espíritu Santo. Tenemos un montón de cristianos distraídos, hermanos. Lo voy a dejar aquí porque la gente de la red ni se conectaron hoy. Esto está tan fuerte que alguno el diablo le dijo: no te conectes porque hoy te van a liberar. Alaba la gloria de Jesús en esta hora. Esa distracción hay que vencerla para que dejemos de movernos y avancemos. Alguien alabe la gloria de Dios para que dejemos de... No. Hermano, en victoria. Hermano, en victoria. ¿Y cuál es tu victoria? Ninguna. No sana a nadie, no convierte a nadie. Vive en la misma chochera de casa. No hace nada, no estudia, no hace nada. En victoria. Llama, en victoria. Pero ¿dónde está la victoria? Que yo no la veo. ¿Dónde está la carne? Que yo no la veo. Dijo el pavo. ¿Cuánto bendicen a Dios? El Señor te sacó de la luz, de la tiniebla a la luz, para que avance, para que arrebate, para que conquista, para que construya. Una victoria mental. ¿Cómo está? Llama en victoria. Ve al otro año. La misma victoria que nunca se manifiesta. Movimiento, pero no avance. Si están en movimiento, pero están tan distraídos que no avanzan. La distracción le pagó duro a David. Y lo voy a dejar ahí, que no tengo tiempo para David hoy. El rey David. Distracción. El estudiante distraído es pésimo, no pasa de curso. Le dan la misma clase que le dan a todo el mundo. El distraído es bruto. No aprende porque no pone la mente donde tiene que ponerla. ¿Alguien puede alabar a Dios? A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Lo dejo aquí o sigo? Sigo. Aleluya, se conectó todo el mundo en las redes. Parece que el Espíritu Santo sopló por ahí algo. Porque hoy hay hermanos en este lugar y no vinieron. Algunos que hoy van a salir de la distracción para que se enfoquen en aquello que el Señor ha puesto en sus corazones. Y cuando yo leí esto en Proverbios, yo me reí. Salomón, el hombre más sabio del mundo en ese entonces, Salomón, parte de su sabiduría la adquiría mirando.
mirando a la gente. Un día se puso a ver hormiga y de ahí sacó un proverbio. Mirando las aves, mirando todo. Porque Dios le daba revelaciones espirituales mirando cosas naturales. Sigo paro. Y dice eso, dice esto: pasé junto al campo del hombre perezoso. O sea, él pasó por donde había un perezoso que tenía un terreno lleno de vacas, un terreno para tener cosecha. Y él pasó por el campo del perezoso. Y junto a la villa del hombre falto de entendimiento. Oye, pasó junto al campo de un vago y pasó junto a la villa de uno que no tenía entendimiento, un ignorante. Lo sigo, lo dejo aquí. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. No cortaban la grama. Ortiga, y habían ya cubierto su faz, la tierra. Y su cerca de piedra estaban ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé el consejo. Él tomó el consejo de lo que vio. Un vago que tiene tierra pero no come porque no siembra. Un falta de entendimiento que tiene fruto pero no lo recoge. Y él dijo: miré el consejo, la sabiduría y la guardé. Le sigo leyendo, lo dejo aquí. Y tomé consejo y dije: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante su necesidad y su pobreza como hombre armado. Él dice: me di cuenta que tanto el vago como el falto de entendimiento dormían un chin, es que estoy muy cansado, es que yo estoy estropeado. Se levantaban, dormían otro chin, es que yo no puedo ahora, yo mañana recojo la basura, yo mañana corto esa grama, yo mañana voy a sembrar. Ay, hoy amanecí que hoy sí que no puedo, hoy no tengo ánimo, no lo voy a hacer hoy. Y así pasaron meses, y el hombre nunca pudo cosechar. El falto de entendimiento está produciendo la villa, pero dice: ¿para qué recogerla hoy? La recojo mañana. Falta de entender, ambos empobrecerán. Nótese que no lo va a empobrecer Dios ni el diablo. Se están empobreciendo ellos. Santo, santo. Toda persona distraída no es efectivo en lo que hace. Cuando un cristiano está distraído, es presa fácil de vencer. Aleluya, lo dejo aquí. La distracción es demasiado que hablar. Ahora les voy a dar una cura. ¿Cómo curar la distracción? ¿Cómo vencer la distracción para que avancemos? La cura de la distracción es centrar nuestro pensamiento en lo más importante. La distracción, porque tú ves esas personas que la hierba crece. Hoy yo mañana la corto. Yo pasado arreglo eso. La villa, yo voy y recojo el fruto. Ellos dicen: es que yo amanecí tan cansado hoy. Hoy sí no puedo. Hoy estoy que ya nadie me para. Hoy me siento como agüitada, ¿no? Agüitado, ya hoy me siento ya sin fuerza. Hoy sí que, hoy no estoy para nadie. Hoy estoy para dormir. Mañana, bueno, no estoy durmiendo, pero es que me duele un pie. Pasa, pero tú lo observas y está en el teléfono todo el tiempo que no puede. La cura de la distracción es centrar nuestros pensamientos. Y quiero que oigan esto, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Recuerden que ustedes mandan, cuando ustedes me digan termine, pastor, yo termino de estructurarlo. ¿Cuánto me dicen a Dios? Saben que no me van a mover. Colosenses 1, 9, 10 dice: por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mira, yo no sé si hay forma de poner ese verso bíblico. Si pueden, amén. Y si no, yo lo entiendo. Colosenses 1, 9. Quiero que tus propios ojos lean lo que Dios te dice. Lo leo yo, está bien. Aquí dice así: no cesamos de orar. El día que lo oímos, no cesamos de orar. Sigue el otro.
por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, bueno, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del, ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia, no carnal. Léalo, míralo allí, espiritual. O sea que hay gente que no tiene inteligencia ni sabiduría espiritual. Orando, dice Pablo, para que sean llenos, tomémoslo para atrás, para que sean llenos del conocimiento, conocimiento de su voluntad. Alábalo. Es un conocimiento de lo que Él quiere, de lo que Él no quiere, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sigue el próximo. Mira lo que dice acá. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en Él. Sigue el otro. Aleluya. ¿En el conocimiento de quién? De Dios. ¿En el conocimiento de quién? De Dios. Dios quiere que crezcamos en conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Meditar en Dios y en su palabra será una cura para la distracción. Sigo paro. Salmo 119. Salmo 119. Si pueden, que ellos lean. Salmo 119, verso 148, Virginia Brito. Ya mencioné tu nombre, que nadie te llame por Virginia Brito, ningún profeta, ya yo lo mencioné. Salmo 119, 148. Oye mi voz. 48, varón. Oye, se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. ¿Cómo pasaba el salmista la noche? Testeando, meditando en quién. Por eso su fe era inquebrantable. Por eso el diablo no lo podía mover. Porque su mente no estaba distraída, variando. Su mente estaba centrada, meditando en su palabra, meditando en sus mandatos. Ahora escuche esto. Y esa fue la versión Reina Valera. Escuche, le leo. Dice: se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tu mandato, Reina Valera. Mire las otras traducciones. Antes de la aurora abrió mis ojos para así reflexionar en sus promesas. ¿En qué reflexiona? En sus promesas. Señor me dijo que me iba a usar. Déjame meditar cómo es que me va a usar. Déjame meditar el día que me lo dijo. Meditando en su promesa. La mente desocupada es un cuerpo flojo y unos ojos distraídos. ¿Cuál fue la ley y la orden de Dios para Josué? Para prosperar. Meditarás en ella de día y de noche. La hablará, la va a balbucear, la repetirá así como tuve al judío. Así, así, así repitiendo la palabra. Mil calarán a mi lado, de mil a mi diestra, pero a mí no llegarán. Jehová suplirá toda mi necesidad. Meditando en ella de día y de qué. Y de noche. ¿Qué te está diciendo Dios, Josué? Deja que tu mente sea cautiva por mi palabra de día y de noche, y entonces todo te irá bien, porque la mente te dará el conocimiento y te dará el entendimiento al meditar mi palabra, y en tu mente sabrá lo que me agrada y lo que no me agrada, y en tu mente sabrá qué hacer y qué no hacer. Los negocios más ricos en este mundo ahora mismo no es vender carros ni inventar carro. El negocio más grande es inventar distracción. ¿Busque ahora? No voy a mencionar esas plataformas. ¿Cuánto cuesta una de esas plataformas? Millones de millones. Santo. Todo el mundo quiere distraerse mirando algo. Y esto ha estado destruyendo a miles de evangélicos. Mire cómo dice la otra traducción. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus dichos. ¿Qué Dios te habló? ¿Qué tú has soñado? ¿Qué el Señor ha puesto en tu corazón? Medita en ello.
Otra traducción: me quedé despierto durante toda la noche, dice, pensando en sus promesas. Esa es la traducción en hebreo más original. Me quedé despierto la noche entera pensando en lo que él me dijo. Hay algunos que se quedan la noche entera mirando su fe, su in. Él dice: me quedé despierto meditando en él. Me quedé despierto meditando en su promesa, en su palabra, en su revelación, en lo que él ha dicho para mí. ¿Alguien puede decir aleluya? Vencer la distracción es llenar tu mente con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espiritual y tu mente pertenece al mundo espiritual también. Cuando tu mente es llenada, tu mente es un terreno. Y los únicos pensamientos que de tu mente van a surgir es lo que tus ojos le puso primero, lo que tus oídos le pusieron primero. Si tú lees la Biblia y meditas en ella, tu mente va a estar cargada de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: transformado por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Cómo compruebo? ¿Cómo sé la voluntad de Dios? Cuando ocupo mi mente en Dios. Mi mente me renueva, yo me transformo según lo que yo pienso. Yo he estado muy profundamente sumergido en cierto misterio del Señor que todavía no se me permite revelar. Hay cosas que la iglesia tiene que descubrir en el Espíritu Santo. Cuando tú eres un falta de entendimiento, tú eres falta de entendimiento de aquello que no estudia. Si tú no lees la Biblia, le falta entendimiento de la Biblia. Así que tú no vas a tener entendimiento de ella. Tú no ves que cuando a ti te ponen, cuando tú quieres un trabajo y te dicen: mira, esa máquina hay que repararla, que yo no sé, te vamos a enseñar. Las horas que tú pasas, cuando tú vienes a ver, ya tú tienes entendimiento de cómo reparar. Hasta con los ojos cerrados la repara. ¿Por qué? Porque le invertiste tiempo. Entonces tu entendimiento debe de ser alimentado. Si no, se pone vano y vacío. Y cuando se pone vacío, se pone ocioso. Y lo que quiere es distraerse. Cuando tu entendimiento no tiene conocimiento, lo que quiere es distracción. 8 horas mirando película, 40 horas mirando novela, 70 horas peinándote el mismo peinado. Sigo paro. A su nombre. A su nombre. Entendimiento. El entendimiento es transformado por el conocimiento. El conocimiento es lo que tú es información. Conocimiento es también información del mundo exterior, información de computadora, de inglés, de todo. Yo no hablo inglés porque todavía no le invierto tiempo. Desde que yo le invierto tiempo, ya no hablo más español. Sigo paro. Conocimiento. Entonces, la palabra de Dios es el conocimiento revelado de Dios. Y cuando tú escudriñas las escrituras, ella te va limpiando en tu interior y te va fortaleciendo y te va alimentando y te va haciendo más fuerte en Dios y te prepara para decir que no a la tentación del día. ¿Alguien puede decir aleluya? Entonces, el conocimiento es esto. Miren, el conocimiento es esto: es conocimiento, esto es conocimiento. Y esta es la boca del entendimiento. Vamos a hacerlo así mejor. Conocimiento, entendimiento. Si este entendimiento no come conocimiento, es un bruto espiritual, no entiende, no avanza. La forma de que él deje de ser un falta de entendimiento es que coma conocimiento. Ahora mismo, mientras yo he estado predicándote, tú has estado comiendo cierto conocimiento. Y mañana tú vas a tener respuesta para ciertas cosas que no tenía. ¡Oh, gloria! Conocimiento. Entendimiento se renueva a través de del conocimiento. Entonces, esos son de los enemigos que hablaremos más adelante. La distracción es el peor de todo, pero hay uno que supera la distracción. Y yo sé que el tiempo se me fue y tengo 7 minutos que lo voy a multiplicar en 5 para poder terminar el último enemigo que necesita enfrentar: la ignorancia.
que es falto de entendimiento. Mire lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo es posible que vino el hermano Pepe al culto? Estuvo oyendo el mensaje. Cuando le pregunta qué predicó el pastor, digo, yo creo que habló como de Michael Jackson fue. ¿Cómo se te olvida? Pero no se te olvida el fútbol. No se te olvida las cosas del trabajo. No se te olvida que tienes que levantarte a las 4:50 de la mañana. No se te olvida. Nada de eso se te olvida. Entonces tenemos que orar y pedir a Dios, ayúdame. Entonces la ignorancia acerca de Dios nos va a hundir en un lodo que no nos va a sacar nadie. Solo Dios, y pedimos misericordia. Mi pueblo fue destruido, no por el enemigo, sino porque le faltó conocimiento. Hay gente que están endemoniados y por falta de conocimiento no lo saben. Hay personas llamándole debilidad a algo que es una atadura. Pero como no tienen conocimiento de que una atadura, dice que yo soy débil. No, es una atadura que tienes. Ay, 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 ay. La palabra de Oseas dice que somos destruidos cuando no tenemos conocimiento. Y dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Cuando no tenemos conocimiento de Él, somos rechazados por Él. Porque teniendo el tiempo para invertir y adquirir conocimiento de Él, no lo hacemos. Yo lo voy a dejar aquí si ustedes dicen amén. Sigo, paro. ¿Cuál es la consecuencia de la ignorancia espiritual? ¿Por qué hay gente untándole mentol a un tumor? ¿Por qué tiene que estar sufriendo de enfermedad? Porque no tiene el conocimiento que Jehová es tu primer doctor. Lo que libera a la gente es la palabra. Porque la palabra saca la ignorancia, inyecta el conocimiento. Alábalo porque Él reina. Cuando yo comienzo a estudiar quién es mi sanador, encuentro docenas de versículos que me aprueban y que me confirman que cuando me enferme, Jehová me sana. La única forma que Dios no me sane es si llegó mi tiempo para yo irme y Él me quiere más, ya que aquí está bien. Pero mientras Él tenga un plan conmigo, Él es Jehová mi doctor. Pero para yo llegar a ese conocimiento, porque la falta de conocimiento te hace ajeno, te hace ignorante y no te deja acceder a las promesas que Dios tiene para ti. Si yo vivo en miseria, es porque tal vez me falta conocimiento de quién es mi proveedor. Me falta el verso que dice: Jehová suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza. ¿Dónde? En gloria. Entonces, la consecuencia de la falta de conocimiento espiritual, la primera es, nos hace errar, caemos en errores y nos hace perder el momento de la visitación de Dios. Hay personas que por no saber que Dios estaba ahí, no lo disfrutaron. Cuando Jesús entró en el burro, esa gente se metieron en el templo a orarle a Dios y Dios estaba en un burro frente a la puerta. Y ellos buscando a un Dios invisible, y había un Dios visible que se manifestó. Tenían la bendita arca, tenían todo allí. Allí estaba el templo, ahí estaba todo. Dice, adorando a Dios. Y Dios en un burro frente a ellos. Y tenían la Biblia, pero erraban. No se dieron cuenta que en un burro vendrá tu rey montado en un asno. Y oyen el Hosanna, Hosanna, Hosanna. Y ellos leyendo la profecía, pero no tienen el entendimiento de que esa profecía se está cumpliendo. Y cuando alguien es ignorante a lo que Dios está haciendo, lo próximo que quiere hacer es matar lo que tú tienes. Porque cuando él entró al templo y leyó el profeta Isaías, dijo: está sobre mí el Espíritu de Dios. Él dijo: él escribió, fue de mí. ¿Cómo? ¿Cómo sí de mí? Hoy se cumple lo que él dijo: yo soy el enviado.
Dice que lo querían empujar por un peñasco porque no tenían conocimiento de que la profecía se había encarnado delante de ellos. La ignorancia te va a hacer no disfrutar lo que Dios quiere que disfrute. Entonces, hay persona ignorante en las cosas espirituales, pero muy sabio con las cosas terrestres. Sigo paro. Pero Dios te trajo hoy para libertarte de toda ignorancia. Dios te trajo hoy para darte el conocimiento del querer como el hacer. Oh, gloria al que reina por los siglos de los siglos. Entonces escuche esto. Escuche esta enseñanza. La ignorancia espiritual no te deja acceder a las riquezas espirituales, digámoslo así. En Mateo capítulo 22, verso 29, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La ignorancia de ellos acerca de las escrituras, y tenían los 10 mandamientos, y tenían el Torah, el que no se había traducido, que está por allá en Israel, el original, el Torah, todas las historias, todo estaba allí, pero no tenían entendimiento. Lo leían, pero no lo entendían. Shama. ¿Alguien puede alabar a Dios? Ahí estaba el sumo sacerdote queriendo mantener un sacerdocio que ya estaba caído. El pectoral y todo, leyendo el Sabá, leyendo todo. En el Sabá, leyendo todo eso allí. Algo muy hermoso. Pero ellos no tenían entendimiento porque eran ignorantes a las profecías. Y cuando vino el Mesías, el enviado en un burro, ellos lo esperaban en un trono de oro. Cuando la profecía dice: en un asno tu rey vendrá montado. Dios mío. Sigo paro. Entonces Jesús le habla a los judíos y le dice: Ustedes están errando porque son ignorantes a las escrituras y al poder de Dios. Le llamó ignorante. Entonces, pero mire, yo soy sacerdote, yo el sumo, y yo el segundo, y yo el tercer sumo. Y él dijo: todos ustedes son ignorantes. Pero ¿y quién es este? Pero yo soy el que escribí la profecía. Se la estoy explicando. Ustedes son unos ignorantes por la dureza de sus corazones. Pero no, que Dios levanta hijo de Abraham, pero yo soy el Dios que le habló a Abraham. Lo que pasa es que ustedes querían que yo viniera en una nube y yo quise venir en un cuerpo. Ustedes no pueden encasillarme en lo que ustedes quieren. Bendito sea Dios. El no tener el conocimiento de las escrituras y el poder de Dios nos impide disfrutar de su santa presencia. La segunda consecuencia de la ignorancia nos hace vivir en deseos que a Dios no le agradan. Como dice aquí, primera de Pedro 1:14, como hijo obediente no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en ignorancia. La ignorancia de las escrituras nos hace a nosotros hundirnos en deseos que desagradan a Dios. La ignorancia lleva a que Dios traiga su ira sobre nosotros. Salmo 79:6, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no te invocaron. La falta de conocimiento trae juicio. 4, nos hace ajeno a la vida de Dios. Y aquí yo quiero centrarme unos minutos y nos vamos. La ignorancia nos hace no disfrutar ni tener la vida de Dios. Efesios 4, y léalo conmigo, Efesios 4, versículo 17. Escuche lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El ignorante vive en una vanidad mental, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida. Diga conmigo: ajenos de la vida de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que no logra tener la vida de Dios, porque tiene el entendimiento entenebrecido. Y una persona con el entendimiento entenebrecido al pecado le llama santidad. Yo lo paro aquí.
Oiga, ajeno a la vida de Dios, todo eso es el ignorante. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, la ignorancia que hay en ellos le entenebrece el entendimiento, lo hace ajeno a la vida de Dios, no disfruta la nada de Dios, porque es un ignorante de las cosas de Dios. ¿Por qué es ignorante? ¿Cómo entra la ignorancia? La ignorancia no que tú te acostaste y te amaneciste ignorante. La ignorancia entra por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con altivez toda clase de impureza. La persona ignorante, él tiene lascivia, hace cosas con impureza, vive una vida desagradable a Dios. ¿Qué significa ajeno? Ajeno a la vida, como dice aquí. Esa palabra en griego es participar. Diga conmigo, participar. O sea, que deja de participar de la vida de Dios por la dureza que hay en ellos a causa de la ignorancia. O la ignorancia que hay en ellos a causa de la dureza de su corazón. Estos son los mensajes y la enseñanza que duermen. Estas son enseñanzas que aburren. Estas son enseñanzas que botezan. Porque son enseñanzas que te dicen lo mal que tú estás y lo bueno que puede estar. Sigo paro. Ah. Un día de esto voy a venir disfrazado, que no se van a dar cuenta que soy yo. Ya va, tú verás. Me voy a poner el cabello largo, rubio, no sé. Me voy a poner barba, me voy a poner unos lentes de contacto, una nariz, una máscara. Y voy a predicar aquí, le voy a decir, yo soy el profeta que viene de África. Y todos van a estar brincando, llámame por nombre, dime algo a mí. Y me voy a quitar la máscara y le voy a decir, tú no te sabes tu nombre. Lo que tú necesitas saber no es tu nombre, es la palabra de Dios y vivirla. Alguien diga aleluya. Sigo paro. Es que Dios me dijo esto, mi siervo. La palabra siempre funciona. Cuando un don no es el momento de manifestarse, predica, predica, predica. No tiene que forzar, predica. La palabra libera, la palabra corrige, la palabra sana, la palabra hiere y la palabra cura. La palabra destruye y la palabra construye. La palabra tumba y la palabra levanta. Cuando tú lees Efesios te da cuenta de algo muy misterioso. Yo no tengo tiempo para hablar todo esto hoy. La ignorancia nos hace no participar de la vida de Dios. La ignorancia no nos hace participar de la vida de Dios. Es por esto que muchas veces estamos sin vida por falta de conocimiento. Le voy a dar una enseñanza así rapidita. ¿Qué sucede cuando tú lees la Biblia y algo brinca dentro de ti? Te sientes vivo. Ese es un conocimiento que acaba de llegar. Es un alimento y tú sales aleluya. Tú se lo quieres decir a todo el mundo, porque tú quieres que la gente reciba lo que tú acabaste de recibir. Pero si tú no lees la Biblia, tú estás muerto. Mas cuando tú lees las Escrituras y guarda, ella es viva. Gracias por su entusiasmo. En este pasaje hay 5 cosas y termino. La persona ignorante, con ignorancia, según Efesios 4:17, primero, tiene mente vanidosa, entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, impureza, dureza de corazón, pérdida de sensibilidad espiritual y vida llena de impureza. Mente vanidosa. Tienen una película en la mente. Vanidosos. Entendimiento entenebrecido. No perciben, no entienden nada de Dios. Ajeno a la vida de Dios. No tienen vida. Están secos, están muertos. Dureza de corazón. No le entran ni las balas. El poder de Dios cae. Todo el mundo lo siente. Y ellos dicen, yo no sentí nada. Es duro de corazón. Dios sale a una persona y ellos están así esperando, esperando que el reloj diga, terminamos. Pero ellos dicen, es eso increíble. Yo fui a una campaña donde yo tenía que dar como 17 años, 18.
Y yo vi al pastor Barranco, que señaló como 15 hombres en silla de ruedas, todo torcido. Y cuando lo hizo así a todos, de lejos, todos se levantaron. Y después miró un hombre que lo sacaron del hospital en camilla, y estaba así parado, muriendo con su bata médica que le ponen de enfermo, así. Y él lo miró y le dijo, abre la boca. Y dijo así, en el nombre de Jesús. Cuando le digo el nombre de Jesús, ese tipo hizo así, ¡bum!, y vomitó la enfermedad. Y yo vi la gente rodando. Y ese hombre se paró y dijo, en aquella casa hay un hombre llamado fulano de tal, tiene el SIDA, corre para que te sane. Ese hombre salió en pantalón corto corriendo y dijo, yo soy sano de SIDA. ¿Usted sabe lo que yo hice? ¿Usted sabe lo que yo hice? Yo no dormí en cama esa noche. Yo me tiré al piso y dijo, al piso, y dije, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo quedé loco. ¡Loco! Yo dije, ¿qué es esto, papá? Me voy para el monte de ahí. Yo dije, voy para el monte a buscar a Dios. Pero hay gente que va a campaña. Dios hace todo y salen así. A comer normal por un restaurante y a dormir como un mortal. Cuando tú estuviste donde Dios hizo algo. Duro de corazón. Insensible a la obra de Dios. ¡Ay, santo! Yo creo que a mí no me van a invitar a muchos congresos grandes ya, ¿no? Porque ¿qué? ¿Cuánto bendicen a Dios? Oh, gloria. Y tú ves Dios moviéndose. Y tú ves esos pastores como un roble ahí. Y Dios sanando. Y ellos sin moverse. Espíritu Santo. Y el Señor se mueve y tú ves miembros así testeando. Duros de corazón, insensibles, llenos de impureza, con el entendimiento en tenebrosa, diqueteteando, y un profeta hablando de parte de Dios, y ellos diqueteteándole a Pepa, dique Pepa, ahorita yo te llamo para que hablemos de la bicicleta que se me rompió. Pero ¿y qué impureza es esa? ¿Qué dureza de corazón tiene? Arrepiéntete antes que venga Cristo, arrepiéntete y te quite la corona, arrepiéntete. ¡Oh, gloria! Yo voy a terminar para no tener más problemas. Pero ¿cómo es posible, mi amado hermano? Como decía el muchacho, pero ojalá él vuelva a hacer eso. Pero ¿cómo es posible? Hace falta ese posible. ¿Cómo es posible, hermano, que está el poder de Dios a través de un profeta hablando? O a través de un apóstol. O a través de un evangelista, un maestro enseñándonos. El Espíritu Santo se está moviendo aquí. Y hay hermanos tirándose fotos. Dije, ven, varón, vamos a aprovechar la multitud ahora. Duro de corazón, entendimiento en tenebres. Mire, yo voy a terminar el bosquejo porque ya yo no aguanto. Entendimiento entenebrecido. A mí nadie me pida foto cuando yo estoy en la casa de Dios. Nadie me da y me dicen, hermano, una foto. Ahora no. Ay, pero qué rudo ese pastor. Déjame ser rudo, pero no voy a perder la sensibilidad y el respeto al Espíritu Santo. Hermano Juan Carlos, venga. Una foto, venga aquí. No, yo no quiero foto. No me tire foto. Yo quiero ver lo que Dios está haciendo a través de ese hombre o esa mujer. Yo quiero recibir también de lo que Él está soltando. Distracción, mente vanidosa. Creen que tirándose una foto con un ungido, yo van a quedar ungido. Hoy me libré, hoy nadie me pide foto. ¿Cómo es posible? Eso da ganas de llorar. Deseo de botar lágrimas. El Señor moviéndose, hablándole a una hermana a través de un profeta, Dios ministrándole. Y ellos dije, pastor, vamos a tirar una foto. Sí, hermano, pero el Espíritu Santo está ahí hablando. Pero ¿y quién tú eres que tú quieres interrumpir al Espíritu Santo que está ministrando? Dije una foto para tirártela con Juan Carlos. Pero ¿quién es Juan Carlos? Un pedazo de tierra con dos ojitos que está vivo por la misericordia de Dios. No, Dios está en ese altar haciendo algo. Respetemos y honremos a Dios porque Él está moviéndose. Duros de corazón. Santo.
Los fariseos, y termino con esto y me fui. Los fariseos. No se preocupen, pastores, yo no predico así cuando salgo de aquí, estoy aquí en la casa. Los fariseos, la mayoría eran duros de corazón, insensibles, con el entendimiento entenebrecido hasta vano poder. Tú sabes lo que Jesús sana a un hombre de la mano seca, sana a una mujer engorbada, atada por el diablo 18 años. Y dice la Biblia que el sacerdote se enojó. Él se enoja porque hay una mujer que tiene 18 años andando doblada y se enderezó. Y en vez de dar gloria a Dios, que fue en el templo de él, él se enoja y dice: este Cristo hay que matarlo, porque él no tiene que sanar el día de reposo. Pero ¿quién eres tú, mortal? Ellos se enojan y dice: se llenaron de enojo, se enojaron, se airaron, porque él sanó a una pobre señora que tenía 18 años, engorbada, con una tutuma aquí, enferma por el diablo. Tú sabes lo que Jesús resucita a un hombre de 4 días llamado Lázaro, podrido, le crea los órganos otra vez, se le va el mal olor, porque no nada más lo resucitó, le quitó el mal olor también. Le puso hasta perfume con la resurrección, porque cuando salió ya no hedía. Oh, y tú sabes lo que hicieron los judíos, algunos judíos, no todos, porque imagínate, de esos fariseos que ahora estaban tan airados que querían matar a Lázaro y querían matar a Jesús. Dios lo resucita y ellos lo quieren matar. ¿Eso no se le parece a alguna gente? Que Dios te da algo y ellos te lo quieren. Santo, no eres el único. Querían matar a Lázaro y querían matar al que lo resucitó, para que no vuelva a resucitar más a nadie. Duro de corazón. Así que seamos personas sensibles. Oremos. Si estamos en la casa de Dios y no percibimos nada, ore y llore delante de Dios, y Él quebrantará vuestros corazones y le hará a usted percibir las cosas de arriba.